Muy buenas, acá el Yelo, que tanto afamado como odiado, amado como despreciado. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete y a la vez no, que es del pelado anécdota. Este hombre claramente tiene una inferioridad muy fuerte porque claramente, lo vuelvo a decir claramente, se está enojando por los dichos de personas que ni siquiera le ha podido ver el rostro. Se ha puesto a la altura de un niño de 10 a menos de 10 años porque está poniendo en un pedestal los dichos o opiniones de tales cuales. Hoy te decimos, realmente yo no sé qué problema tendrás con la policía o con la autoridad que la ves en todos lados. ¿Tenés un terror pánico o una pollofobia, ya que estás hablando mucho del pollo y de tus detractores? Yo realmente te diría que coincidieres fijarte muy bien por dentro tuyo, porque si estás pensando tanto en lo de afuera, claramente porque adentro tuyo no hay nada. Si no hay nada dentro tuyo, lo vas a buscar afuera. Ahora te digo, si te estás enojando cual quinceañera porque te hacemos un par de chistes con tu sexualidad, papi, revisate, porque capaz estás viendo mucho porno y te está gustando las pijas grandes. Igual, yo no te juzgo, porque ¿quién soy yo para juzgar? Así que, te digo, no tengas ningún reparo. Si te gusta la mandioca, agárrala, estamos en 2022. Yeah.